Los héroes se habían adentrado en un bosque mágico. Pontius había quedado prendado de la flor femenina que había encontrado. Amadeus pensaba que el asunto de la flor era algún tipo de broma encantada. Zoya no pensaba nada sobre la flor. Ya se verá, reflexionó. Fácil. Hay que buscar a su hermana. Sí. Interrogaremos a todas las flores del bosque. Algo huele mal. Esa nube de fuego está bien. Será mejor más cerca. De la magia divina, mi hermana tiene el don. Mañana 9 años cumpliremos nuestros.
Thank you.
Le pregunto cómo era eso el agua. ¿Por eso los caracoles y las ranas son tan grandes por aquí? Thank you.
huesos. ¿Pero qué harán ante la bruja? Gas, espero que podamos pasar sin problemas. ¿Qué es este artefacto de aquí? La oscuridad envolvía los pantanos al caer la noche. De pronto, una luz conocida apareció, iluminando el camino. ¿A dónde? Una gran casa del árbol. Más bien un castillo. Y el Trine quiere que entrenemos. El Trine podría llevarnos a una playa para variar. Entremos. Las antorchas de la casa del árbol parpadeaban nerviosamente cuando los héroes entraron. No parecía probable que la casa perteneciera a una flor, incluso a una parlante. Pero el interior acogedor era de agradecer tras un día en la ciénaga. Está claro que este es el hogar.